Bella, es un honor para mí esta reunión. Sí. Porque digo, yo... Ahora sí que desde que estaba chiquitita... ¿Eras virginal? Yo era virginal. Cuando era virginal y no tenía esta panza, pues yo la verdad es que... Esa es otra cosa. Ok, eso espera. Comí mucho, pero espérate. El caso es que, bueno, Pandora ha sido wow para muchísimos de nosotros y hemos crecido con ustedes y las hemos querido y llorado y hemos tenido novios y sus canciones han sido motivo de bailar en bodas y demás, ¿no? Y entonces yo me siento muy orgullosa de estar aquí, de poderle... De persona, te digo que tú le puedes llamar a las 4 de la mañana y deja todo, ¿no? Para estar contigo. Qué lindo. ¿Sí o no? La verdad es la verdad. Sí, gran ser humano. Sí. Tú cuando dijiste, ¿cómo le hiciste con esta hermana que parece mamá? Pero aparte, a ver, Corsanas, ¿quieres y todo dormían juntas? Mi hermana que se va a ir al quinto piso, yo me voy al... No, fíjate, que Isabel dormía con Mimi, porque es mayor que yo. Ajá. Y dormía Mimi, Isabel. No, Mimi. Mimi. Mimi es mayor. Mimi, yo, Maite y Gaby. Entonces dormíamos... No. ¡Ah, no! No, pero en casa dormíamos Mimi, yo y Maite y Gaby. Pero entonces luego... Se peleó Isabel. Sí, Mimi era mayor y no me trataba muy bien. Te adoro, hermana, ya me pido muchas disculpas. Porque sí es mía. Porque yo la cargué, la vine a hacer y Y aquí está mi hermana, Marilé. ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Oye, si ustedes están guapísimas. Te queremos tanto, reina preciosa. Sienta. Porque aparte de lo guapérrima que es esta niña, yo le he tratado mucho y es un dulce. Es una belleza. No. Al contrario, gracias a ustedes. Felicidades. Bienvenida. Por el programa. 2 años de que la gente las ama, las pone en su casa. Y gracias por invitarme. ¿Cómo están? Pues ¿Qué se siente? ¿Qué es se norteño. Siente? No, si nosotros vamos a preguntar. Imagínate el tesoro que es esta grabación. Yo estaba grabando a ti. Yo 5 años, o 4, no sé, y tú me grabas. Todas las fotos que tenemos y estos recuerdos han sido por ti. Ah, porque la que sacaba la cámara, la mamá, ándale, tome video, mamá, mire, que aquí la primera comunión y el no sé qué. Siempre la alborotera tú y los recuerdos han sido por ella. Y esto es un tesoro y más para mí escucharme así. Claro. Canta la canción, sí, cántame otra. Y sobre todo que no habíamos nunca nadie, me parece, visto fotos de Yolanda y de su familia en ningún lado. Yo jamás había visto eso. No, eso no. Compartiendo. No. Gracias, Marilé, por estar aquí. Gracias, mi amor. Estoy bien orgullosa de ti. Oye, más vas a estar ahorita, Yolanda. Es que no queríamos saber porque sabíamos que nos ibas a poner a chillar porque ya Marilé me había dicho. Marilé, qué bonito. Y yo cuando la hice lloraba. Quiero agradecer y me paro a Abel Talamantas por la música. Margarita Blanco en el violín. Qué bonito. Mi maestro Javier Palacios que me ayudó a disfrutar. Muchas gracias. A la Pau a editar. ¿Les gustó? Muchísimo. A mí me encantó, la verdad. Hicimos este trabajo en 3 días y... Bueno, fue como un reto para mí porque siempre que había querido escribir una canción, no sabía por dónde empezar porque era mucho lo que quería decir. Claro. Pero con todo mi amor. ¡Ay, qué bonito! Yo me acuerdo que Gloria me contaba que fue como muy miedosa cuando era chiquita. ¿Era miedosa? Era increíble porque se agarraba a trancazos con los vecinos. Una vez defendió a mi hermano con un vecino, ¿te acuerdas? Y bueno, tenía tal rudeza para unas cosas, pero en cambio apenas llovía, había truenos y relámpagos y Gloria lloraba. Y si mis papás habían salido y ella era la responsable de sus hermanos, le hablaba al tío, vivíamos en Guadalajara, le hablaba a México, como la llorona gritaba en el teléfono porque le aterraba. Del alma, ¿no? Sí, mira, yo te voy a decir, Vero, realmente en mi vida ha... fugido un papel muy, muy importante. ¿Qué tal? ¡Suénate, Reina! ¿Qué tal? ¡Suénate, yo! Así en esta. Me escuchó muy cabrón, perdón. Discúlpeme. ¿Estás bien, yo? Discúlpeme, lo tenés hace rato borrado. Perdóname, Vero. Ok, entonces sentí aquí goteando. ¿Sabes en esta etapa donde estás un poco destrampada, donde no sabes qué carrera estudiar, donde te hace falta ir a una terapia, donde te vas a... Y un disco al año y ya y muere. Ya sea cierto. Sí. Necesitamos tiempo. Canciones como esas, el decirle al ser amado lo que uno siente. Sí, claro. Regresamos. ¿Te viste por the first time? Reina, he tenido varias. Espérate, pero es que meditaba. Al ser amado. ¿Cómo le dirías al ser amado? ¿Qué le dirías? Ay, a mi ser amado, tiempo, Reina, estoy diciendo otra cosa. Oye, a ver, no podemos entrar en detalle.